Buenos días. Pues con esto comenzamos el festejo de don Felipe López. El día de hoy está de manteles largos, agradecida por la invitación, oiga. Felipe, dice Juan López Rodríguez, abuelito, lo quiero mucho. Que feliz cumpleaños. ¿Está contento? Así debe ser. Flor del Valle, buenos días. Hola, hola, buenos días a todos. Lili López, feliz cumpleaños a mi abuelito López. En un rato ahí llegamos. Rome, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cuál canción quiere, doña Rome? Apapacharla y pedir una para usted. Pídame, pídame. Thank you.
Hasta asustan, ¿verdad? Es el famoso Abelito. Gracias. A ver, Abelito, salude a la gente que está mirando el video, díganles algo, buenos días. Hey. Buenos días, mi gente. Aquí andamos, era iniciando ya el día con toda la actitud de aquí con el festejado. Aquí andamos echando relajo ya desde tempranito. Y vamos por más, vamos por buen rato y vamos a andar encantados de complacerles a toda la gente de ahí que nos está mirando en varios lugares. ¿Dónde está el Chonte? Ayer le comentamos, pero no sé si se quedó dormido o por ahí viene, o no sabemos ya nada. No, pero Chonte ya no llegó, muchachos. Hace rato le marcamos y nos mandó el buzón. Ah, pues sí. Ay, qué, pues ah, pero Tololoche no falla. No falles. ¿Verdad que sí? Y ustedes son los violentísimos. Los violentísimos. Ritmo huichol. Y se saben el carretonero. ¿Sí? Lo está pidiendo Lili López para su abuelito. Yo no sé cuál es esa. Oigan, ¿qué temprano amanece? Sí, vamos desde la cita. Amanecidito, qué bonito. Es por los cambios de horario, yo creo, ¿no? ¿Cómo siente Tololoche hoy en dominguito, tempranito? Desde muy temprano. Él todavía se le ve que trae sueñito. ¿Un poquito, amigo? Sí, pues. Casi no, sí, ¿no? Que baile con el Tololoche y se despierta mejor. Aquí estamos. Esta familia son mis parientes, ¿eh? Mira, Laura es mi prima hermana. Son familia. Le pido por favor a los seguidores me hagan un comentario para ver que se esté mirando y escuchando bien. Por otro hombre que tiene mucho.
Valentín de la Sierra, muchachos. Para el cumpleañero, dicen que le gusta mucho y que le recuerda a su señora esposa. Fuera, ¿dónde están celebrando, señor? Yo lo estamos aquí en la colonia Francisco y Madero, aquí en Valparaíso, en la colonia Francisco y Madero. Vamos a estar ahorita en la mañana y más tarde de nuevo vamos a venir otra vez. Vamos a estar de manteles largos celebrando. Ahorita el desayuno y al rato pues la... la mera, mera fiesta. Son 800 soldados que tienen sin piedad la senda de orar.
canción quiere? ¿Cuál canción le gusta? Usted, mija, ¿cuál le dedica? La que sea. Hay una que se llama La que sea, ¿verdad? Antes era broma que La que sea, pero ahora sí hay una canción que se llama La que sea, ¿sí? Y luego dicen, ay, híjole, ¿cómo no pedí esta y esta? Desde el momento no. Muy bonita su casa, don Felipe. Muy amplia su patio, muy amplio. Para que aquí jueguen todos al gusto de los nietos. Ay.
Juan, hola muchachones. Juan está pidiendo el hijo desobediente. ¿Cuál es el renco del gallo, Giro? ¿Cuál es ese? ¿Si hay una? Se agarraron los gallos de pelea. ¡Ay, Dios mío! Se agarraron y en domingo para acabarla. Hay poca gente, pero el mero cumpleañero aquí está. Ahorita va a llegar toda la familia un ratito más. Ni modo que no lleguen al menudo, al pozole. ¿Qué van a hacer? No, oh, de que llegan, llegan. ¡Ay, para los crudos! ¡Ay, para los crudos, para los crudos! La risa de la velita. Ni modo que no, muchachos. Ahí está el remedio. Ahí te va, Juan. Ahí te va, mijo. Mira, es mi primo hermano. Gracias por la invitación, Juan. Gracias, gracias. Aquí andamos echándole ganas. Dices que no se escucha bien. Aquí estuve chequeando, parece que sí. Vamos a ver qué tal sale el video. Si no cambiamos de teléfono, no se preocupe. Esa canción es una de mis favoritas. Un abrazo a su abuelito.
cámara, muchachos. Ahí la lleva Macías para que digan que es un número para contrataciones. Ahí le va. Deja que se acerque para que se escuche bien. El número de contrataciones que traemos por ahí es 457-57-32-87. Tiene la tarjeta. Trae más tarjeta que ni la güera. Chile. No. Vamos a enfocar aquí la tarjeta para que se le dice el número. Yo mandé a hacer unas y le dije al muchacho, perro, no es como de fondo mi chole, porque... Si tienen que... Si traen unas de caché. Hasta florecitas trae, ¿cómo no? Oh, pues luego... Démela, pa. Venga, güera. Y vamos a mandar a hacer otras más chotas. Lleguen las de los violentísimos. Ahora va a ser de los violentísimos. Oiga, les estaba moviendo yo. Oiga, no se me ruido. Llega, hoy fuera tarjetas. No, no traigo, oiga. ¿Tienen que anotar? Ahí le va. ¿Qué tiene? ¿Qué sabes? Y le digo, aquí es suya, acá pone la abuela de trabajo, de teléfono. ¿Qué me ayuda? ¿Usted me ayuda? ¿Qué tiene? Vamos, ¿tarjeta? Ahí está. Ahí le va el plomo. ¿Tarjetas en la de ritmo de chón? ¿Qué tiene? Ándale, ¿qué se ha visto? Ahora sí. Dos a la vez. Ya no. No, vale. Ah, ya me ya. Esa es su pluma, porque luego me la mandaron también. Es lo que estaba pensando. Es lo que Abelito, voy a comprar un plumón de agua porque ya voy a poner autógrafos aquí en el lomo. Donde quieran, pero que no se desborre, ¿eh? Mi hermano me hace bullying. Ándale, hermana, ponme mi autógrafo antes de que seas famosa. Y luego, luego me lo vas a vender, dice, ahorita que no eres tanto. ¿Usted cree? Me echan carrilla. Sí, dice. Le digo, déjame, compro mi plumón de agua y luego... Que le manda saludos, Juan. Gracias, Juan. Pórtese bien con su padre. Eso, Chihuahua, así debe de ser. Pórtese bien. Sí, ¿qué más? Oiga, una papá, ¿qué más les dice eso? Pórtese bien. Ya es cosa de ellos. Pórtese bien, hijo, pero no le gusta, ¿no? Chulada de música, dice Ritmo Huichol alterado y violentísimos, aparte. Una bendición que el día de hoy esté con su jefe, festejándolo. Que Dios nos da licencia de estar aquí, oiga. ¿Cuántos cumple hoy? 85 años de vida. Y primeramente Dios, van a llegar... Adriana López, saludos para mi suegro. Gracias, nuera. La mujer de Felipe. Ándele, ahí están todos conectados, gracias. Marilín Reinaldo González.
Feliz cumpleaños a mi abuelito, lo quiero mucho. Salúdame a mi papá, dice Juan. Ya se lo saludé, mijo. Y las primas en friega, listando todo para el menudazo, digo que no. ¿Y qué dijo el hijo de su vida? Felipe, fue desgraciado, ¿qué traen conmigo? Yo quise, dígale. Yo quise. Pues de todos modos, ya sé. Digo, punto que casi nací. Ya desgraciado. Tiene corrido, ¿verdad? Claro, famoso. Presente. Marilín le manda saluditos. Felipe González, la tripa. Felipe López, la tripa. ¿Quién es? ¿Sí? Quiere el muchacho alegre, dice. Pida, ahorita la pedimos para él. La que quieran que pidan, ¿verdad? Pues qué. Le echen ganas, que se porten bien, dijo acá. Sí, echen ganas y que se porten bien, porque ¿qué más? ¿Qué más se le puede desear a la familia? Tanto que quiere uno a su familia, oiga. El muchacho alegre. El muchacho alegre, muchachos. Complacencia aquí para los familiares que están viendo el en vivo. Benditos en vivos que puede la familia estar viendo la fiesta. Si no pueden venir, pues de pedida que vean la musiquita y todo. ¡Ay, Dios mío! Cálmate, Abelito, porque voy a agarrarme bailando, ni modo. Sí, sí, sí. Hay que ambientarnos. Para Luis López, saluditos. Para Vaca Chivito, saluditos que está viendo. Se levantaron temprano en dominguito. Con ritmo huichol, Felipe López, la tripa, saluditos. Ahí está su muchacho alegre. Para Irma González Gallegos. Prima, saluditos. A vender pan, prima, a vender pan. Buenos días, güerita, feliz domingo. Saludos a mi suegro, ándale, ya lo saludé también. Saludos desde Dallas. Buenos días, dice Carlos López. Pues vamos al chisme, a ver qué andan haciendo allá en la lumbre. Chabela, saluditos. Véngase al menudo, oiga. ¿Qué, prima? ¿Qué, prima? ¿Ponte el cafecito, qué? Nomás Macías controla, ¿dónde eres mi termo, Macías? No, no. Agua, Lili, porque... Ya me lo te echan la lumbre por los pies. A ver, una cuchara para que me enseñes qué tiene la olla, mija.
A ver, chareale, porque... Ya nomás. No, la pata ya se desbarató, mija. Este menudo ya está listo. Huele bastante rico el menudo, Dios guarde la hora, oiga. Desde aquí está ese menudo en la lumbre. No, no huele. Y me imagino que tiene buen ratito ya, ¿verdad? Cocinándose. Sí. Muchas felicitaciones, bueno. Es todo. Yo.
Aquí la carta. ¿Dónde la Carlita, verdad? Bailadotas. ¿Qué va a haber guerra o qué? Buenos días, buenos días. ¿A ver renta? A ver renta, sí. O viene representando al, a este chonte. ¿Tú eres el chonte? ¿Cómo se llama? José Manuel López. José Manuel, originario de dónde? ¿De dónde es originario? Aquí, radicante de Cujutía. Ahorita nomás me vienen 20 mil días aquí. ¿Viene en helicóptero, vio? ¿Quieres peyota o qué? Nomás avionado. Ya tiene nueve integrantes los violentísimos. Allá se van las
felicidades. Felicidades, claro que sí. Ya viene para qué. Pero es con pena de muerte.
mexicanas. ¿Quién lo pide? Marlene. Sí, Gonzalo. No, ya le buscaron reemplazo al violentísimo. Violentísimo mayor. Nunca llega, yo. Thank you.
¿Cuál canción quieren? ¿Cuál canción quieren que toquen los violentísimos? Mi querido viejo. ¿Vamos a darle? Dale, violentísimo. Violentísimo. Thank you.
Al Chiquilín Carranza, que... Ah, caray, a ver, Lili pide Mi Gusto Es y Juan pide El Centenario. Que se la pongan a Juan, dijo. El Centenario. No, no, amiga, el que paga manda, mi Lili, no, amiga. Así es esto. Yo la que pida mi patrón, primero. Así es este Luis. ¿Cuál complace primero, la del público o la del patrón? No, pues el patrón ya creo. Ni modo, amiga, así es esto. Y así es esto en todo, ¿sí o no? Sí. Ahorita ves la tuya, amiga. Tu gusto es, mi Lili. Aguanta vara, amiga. Ay, Dios mío. Pues así es esto. Y si pide el patrón y el cumpleañero, ¿la cuál toca uno? Al cumpleañero, si él pide una, es para él. Oh,
mi gusto es para la Lili López. Ahora sí, ella. ¿Quieren almorzar o quieren tocar? ¿Qué quieren, muchachos? Si no, no hay almuerzo, dice la Lili. ¡Vámonos! ¿Y vieran qué bueno el menudito? ¡Ahí te hablan, chonte! Un saludo, aquí andamos en Valpa, oiga, Colonia Francisco Madero, con la familia López, festejando a don Felipe 85 años de vida, y al rato sigue la fiesta. Esto nomás es un pequeño desayuno. Yesenia, grítenme, ¿para quién más? Para Mari, para Jenny, para Felipe, para Abigail. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Eh? ¿No más? ¿Qué es eso, mija? ¿Para las sopas? Para las sopas. Híjole, pues va a estar muy rica la sopita con ese. Ah, es buena hora. Es buena hora para... Pues para Abigail, para Juan, para Chabela. Felipe, ¿son los que están fuera? Sí. Para todos los nietos, un saludote para las nueras. ¿Cómo se llama la nuera? Adriana, que comentó ahorita también. La troca del moño negro, dice Juan. ¿Cuál será esa? Don Felipe ya quiere que coman. Ya dice, ya dio la orden que no más música y que coman. Mientras que les sirven, a ver si nos tocan esa, ¿eh? Ya les van a servir, muchachos, nomás una última petición. La troca del moño negro, ¿se la saben? La fregada. Abelito, si comió, si come menudo y no se llena, pues no comió. Ando bien enchilada del suéter. Ya nomás esa es lo que le sirve. Ahí está complacido, Juan. Thank you.
hasta ver la barriada, porque cuando sale el sol tengo una bronca pesada. Si no me vuelves a ver, la suerte ya está vencida. No es que le quiera dar mal, pero tengo un sentimiento mal. Te quiero decir que se llega el momento y la muerte viene por mí. Yo tengo el presentimiento. Y arriba Zacatecas, donde se come riquísimo, oiga. No puedo faltar la coca, oiga. Muchachos, cuando los contratan, rola que piden y rola que sacan, muchachos. Ya le dio la gripe acá. Es que ponte suéter, mijo, no seas tan bárbaro. Pues vamos a hacer una pequeña pausa en lo que los músicos echan un taco y yo cargo un poquito mi celular y pues ahorita regresamos. José Muñoz dice saludos a Ritmo Huichol. Mándales un saludito, don José Muñoz. A ver. Un saludo por ahí para el compa José Muñoz que nos está saludando. ¿De dónde radica? ¿Desde la Unión Americana? Oakland, California. Saludos, amigas, y muchas gracias por el saludo. Aquí nos vamos a sacrificar un rato. Con los compañeros también, por ahí que anda el compa Charcas, ya. El reemplazo del Chonte, ándele, canijo. El reemplazo del Chonte. Ni modo. Con las gafas del Versace. También la Carlita ya tiene reemplazo. ¿También? Ah, pues allá está, ¿eh? Oh, ahorita anda trabajando conmigo Lalo y Pati. Caray. Se andan entrenando, ni modo. Están tomando clases, ¿no? Es que ni modigue, que no caiga el... Y si no me pongo las pilas, también me encuentro en reemplazo a mí. Dios guarde el oro. Y llegó bien violentísimo. Ay, ay, ay. Vamos a servirnos. ¿Qué? Provecho, dice José Muñoz. Dale gracias. Di una vez antes de que se calienten, muchachos. Nomás que estés bien canijo. Oiga, pues para ustedes, ¿por qué me discriminan? No, no se crea, no es cierto, yo no quiero. Estoy echando carrillas, es que cuando uno anda en equipo, tiene que traer también el de la güera, mijo, no la friegue. Es pura carrilla. Arriba la Alameda, dice José Cataño. Que arriba, dice la Lili. Que es chile, ¿verdad?
pues ahorita regresamos con más. Déjenme tomar un pequeño descanso y ahorita regresamos con el festejo de don Felipe López.